Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Ya estamos compartiendo con usted información importante vinculada al sector productivo, al sector agropecuario, aquí en la pantalla del campo. Vamos a comenzar el programa con una invitación que queremos reiterar. Se va a concretar en Brasil el foro mundial, el foro global de agronegocios. Y hay una invitación muy especial por parte de la Sociedad Rural de Jesús María que va a transmitir todo lo que se pueda observar dentro del marco de este foro global, donde habrá importantes disertaciones de gente vinculada precisamente a agronegocios. ¿De qué manera lo van a transmitir? Con una videoconferencia de la cual usted puede participar con inscripción gratuita en la sede de la Sociedad Rural de Jesús María, pero también en la sede del Ateneo, y si no, en la página de la Sociedad Rural o la página del Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María. Insisto, la inscripción es totalmente gratuita, las jornadas se van a concretar los días 24 y 25, es decir, lunes y martes de la próxima semana, y en este aspecto hay una cuestión realmente destacada, solamente se va a recibir un elemento no perecedero por parte de los asistentes, y además la organización va a otorgar desde Brasil certificados para aquellos inscriptos que participen directamente en este foro global de agronegocios. Aquí la invitación con gente de la Sociedad Rural de Jesús María y el Ateneo, por supuesto, para participar de estas importantes jornadas. Bueno, Atilio Cariñano, la Sociedad Rural, detrás de, conjuntamente con el Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María, un evento muy importante como es dar cobertura y replicar lo que se va a realizar en Brasil con el Foro Global de Agronegocios. Sí, realmente fue cuando surgió todo esto que venía la motivación por parte de CRA y CARTES, nos pareció un tanto lejano, pero hemos podido canalizar todo el esfuerzo a que se concrete. Así que hay una invitación especial para todas las personas, abierto a todo público, sin costo, más que un no perecedero para CONIN, para que asistan y tengan la oportunidad de escuchar y preguntar, inclusive, por teleconferencia, a un foro internacional de agronegocios, que yo creo que es para no solo para profesionales del rubro, sino para toda la gente que tenga, para productores, para estudiantes, para todos los que tengan en su pensamiento la alternativa de que en el futuro la salida de este país como de otros, especialmente de este, es el agronegocio. Yo creo que es el camino ideal para encontrarse con los brasileros, con los paraguayos, con los uruguayos y con todo el mundo que va a estar conectado por internet para ver qué es lo que pasa con respecto a las posibilidades de comercialización y las expectativas a futuro de lo que van a ser los alimentos para todo el mundo, ¿verdad? Porque se sabe que hoy por hoy no solamente es pensar la ganadería, la agricultura, sino también todos los negocios que potencialmente a partir de esto, con el valor agregado, se puedan llegar a sumar. Y también yo creo que tiene mucho que ver la sustentabilidad y todo lo que se trata del medio ambiente, que tiene mucho que ver en todo esto. Así que, sin duda, la expectativa de que va a ser una convocatoria que va a tener sentido a futuro para la mayoría de los estudiantes, sobre todo de la universidad que nos van a visitar y de los secundarios que también dicen que nos van a acompañar. Así que el Ateneo está motivado a que sea un encuentro de jóvenes y, por qué no, de mayores que estén interesados en el tema, que le ayuda a uno a abrir la cabeza y ver cómo viene
en el futuro toda esta movida internacional que depende de la producción real de la tierra y tiene que ver mucho con lo que nos espera por delante en todo orden de la relación del agro con lo urbano. En este aspecto también las nuevas motivaciones para energías vinculadas a esos procesos que produce hoy el campo tienen mucho que ver. Ustedes están dando un enorme respaldo para el Ateneo que tiene que ver también con una aplicación tecnológica para que los asistentes puedan participar de esta videoconferencia. Sin duda, mira, en cuanto a la primera parte de la pregunta, la energía que podemos extraer del maíz para los combustibles y acá en el norte, donde en un proyecto que está postergado de la rural de hace años con respecto a extraer del maíz el almidón que para la alimentación no sirve para nada, se puede extraer, hacer alcohol, que eso se puede utilizar en las naftas, como hace mucho Brasil, eso tiene mucha experiencia. Y bueno, el proyecto era ambicioso, está demorado por las razones que son de dominio público, pero estaba bien cerca por radicarse, acá en el cruce de la 60, donde hay gas y donde hay luz. Y volviendo al tema central, que era la cita con respecto a los jóvenes, es el camino que queda por delante, no hay alternativas. Este tiene que ver con que crezcamos y la convocatoria a todos los jóvenes es para que vean cómo se desenvuelve el Ateneo y qué es lo que pretende la rural por delante, incluir a cuanto más jóvenes haya que participen en la carrera esta que es la dirigencia, en cierta manera, sindical del agro y que por otro lado estemos capacitados para hacerlo, no que toquemos de oído como la mayoría en muchos temas, como en este caso específicamente. Por eso yo digo, también quiero estar en estos encuentros porque a la gente mayor nos abre mucho la cabeza y nos posibilita ver el mundo que desconocemos en cuanto al futuro, que se abre en todo orden, que tiene que ver en las relaciones humanas que dependen del agro, directa o indirectamente. Lautaro Álvarez es integrante del Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María, pertenece a la Comisión Revisora de Cuentas. Una idea de los temas que se van a tratar en este foro de agronegocios en Río de Janeiro y que se va a replicar aquí en la Sociedad Rural. Sí, buenos días. Los temas van a ser variados, o sea, vamos a hablar de un poco de todo, van a hablar un poco de todo. Hay temas de sostenibilidad, energías. Todo lo que tiene que ver con la producción de energía. Sí, energía, tema de alimentación. Van a ser muy diversos los temas que se van a tratar, digamos, y conveniente para la época en que estamos. Bien, ustedes hacen la invitación a estudiantes universitarios de distintas carreras que tengan que ver con los agronegocios y particularmente también aquellos que se están formando como ingenieros agrónomos. Sí, porque la charla va a ser, como te dije, muy diversa y van a tratar distintos temas de importancia general, digamos. Ya sea para un ingeniero que ya está recibido como para los que están recién formándose, le va a servir de mucho. ¿Ustedes creen que también puede llegar a ser de utilidad para aquellas personas que forman parte de empresas vinculadas a agronegocios? Sí, totalmente, por el tema de lo que estamos hablando de sustentabilidad y sostenibilidad del agro, o sea, puede servir mucho para muchas cosas. Bueno, la idea es que la inscripción es totalmente gratuita. Sí, totalmente gratuita, lo único que se pide es que traigan un alimento no perecedero para ayudar a Fundación Humanos. Y la jornada va a abarcar lunes y martes. Sí, lunes y martes, 24 y 25 de marzo. La jornada empieza a las 8 de la mañana y termina como a las 7 de la tarde aproximadamente. Bueno, una larga lista de oradores y de expositores en torno a esta participación. ¿Qué va a tener para los asistentes acá la posibilidad de hacer preguntas? Sí, o sea, va a ser, digamos, con videoconferencia, se va a transmitir desde allá, pero también podemos llegar a hacer preguntas desde acá, que se le van a hacer directo y en inmediato momento hacia lo que están hablando allá. Bueno, Andrés Tecino, otro de los integrantes del Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María. Todo listo ya para el foro de agronegocios a nivel global que se va a realizar en Río de Janeiro y que ustedes van a transmitir por videoconferencia aquí en la Sociedad Rural. Sí, lo vamos a hacer el 24 y 25 de marzo, comienza a las 8 de la mañana. Bueno, están todos invitados a este foro que se realizará, como dije, 24 y 25. Ahí se van a tratar diversos temas.
Pueden venir productores, ingenieros, profesionales, lo que sea, porque para ver un poco la diferencia que hay acá y allá. Van a tratar temas que se están viendo en la actualidad, como sustentabilidad, producción agrícola. La generación de energía. Generación de energía también, un tema que se está debatiendo mucho en la actualidad. ¿Qué más podemos decir? Que la entrada es totalmente gratuita, así que hasta estudiantes pueden venir acá y aprender nuevos conocimientos para el futuro, porque nuestro futuro está basado en las generaciones que nos siguen. Bien, Andrés, ¿hay todavía posibilidades de inscribirse? Decías, la inscripción es totalmente gratuita y se puede consultar la página de la Sociedad Rural o del Ateneo para la inscripción. Para inscribir, sí, totalmente. Como dijimos, si no, pueden venir a inscribirse acá el día que se hace. Empezamos a las 8 de la mañana y vamos a tener, va a durar hasta las 7 de la tarde más o menos, el primer día, y el segundo día va a durar hasta las 5 de la tarde. Nos vamos a la pausa en instantes. Estamos con la jornada de trigo organizada por la Bolsa de Cereales de Córdoba, la primera que organiza este año, con importantes disertantes y por supuesto también con temas realmente de interés vinculados a lo productivo. La pausa y ya seguimos.